rechazo contundente y categóricamente haberle recortado el sueldo a algún trabajador de mi despacho o del servicio parlamentario. Penélope, acabo de enviarte mi cuota voluntaria para la publicidad de la página de Facebook del mes de septiembre y octubre. Ok, okidoki. Según estos chats, cada mes los trabajadores de Soto entregan su dinero como parte de una cuota supuestamente voluntaria, solidaria, a favor del gran jefe Alejandro Soto Reyes. Con ese dinero se paga la publicidad en sus redes sociales como el Facebook y de esa manera las noticias que les son favorables obtienen más alcance, es decir, son vistas por muchas personas. Lo rechazo contundente y categóricamente. Queremos saber si los trabajadores del despacho de Alejandro Soto se someten a pagos mensuales como supuestos aportes voluntarios. Ya, ¿quiere que yo le comente la publicidad? ¿Quiere que le comente algo? En redes sociales. ¿Te comento algo? ¿Sabe qué? Este señor a muchos de nosotros nos paga el almuerzo. ¿Puedes creer? ¿A quién te refieres? A varios. En mi caso, muchas veces. ¿Quién es este señor? El congresista Alejandro Soto, muchas veces a muchos de nosotros nos ha pagado el almuerzo y nos paga el almuerzo. ¿Sí? Bueno, si es que. ¿Es si una es manera que de retribuirle esos gastos? Esa es la manera de que él siempre ha compartido con mucha gente. ¿Ustedes también? Sánchez, que pueda empezar la tarea de recolectar las firmas para mi censura. No tengo ningún temor. El hecho de que él lo presente no significa de que ya se haya dado. Tiene que reunir las firmas, llevarlo al pleno, debatirse y se verá. Es un derecho parlamentario que lo tenemos todos nosotros. Tampoco no podemos nosotros sentenciar algo que todavía no está en escrutinio con elementos de convicción. El tema para llegar a una censura, no vamos a caer como Roberto Sánchez, pues no hay inestabilidad que no acepta su derrota. Roxito, ¿cómo estás? Buenas tardes. No te olvides de pasarme el pago de la publicidad. 50 es de noviembre y si gustas pagas de una vez de diciembre. ¿Utilizan ustedes cuentas falsas para poder borrar los comentarios en contra de la imagen del ahora presidente del Congreso? ¿Usted utiliza cuentas falsas para borrar comentarios de su canal? ¿Sí o no? Le pregunto. Dígame sí o no. Te estoy preguntando. ¿Utilizas? ¿No quiere responder? ¿Perdón? ¿Por qué tendría que responderte? Hace 3 semanas vengo siendo objeto de una serie de invitaciones a través de los medios de prensa, tarde, mañana y noche. Según estos chats, sus trabajadores actúan borrando todos los comentarios en contra de Soto que aparecen en redes sociales, pero además ponen de su propio dinero para impulsar sus notas positivas, pagando por concepto de publicidad en la cuenta de Facebook del jefe Alejandro Soto Reyes. Despierten, no hay likes. Penélope, publicidad. Ya está, doctora. Si usted me demuestra, en este mismo momento doy un paso al costado. Sandra Rodríguez, asesora número 1 del despacho de Soto, escribió lo siguiente. Ah, el que vino a la oficina del Cusco y se le pagó, el de jaque mate. La otra trabajadora de nombre Melissa respondió que sí. Según estas conversaciones, el despacho de Soto le pagó a Carlos Aima, periodista cusqueño, conductor del programa Jaque Mate. El equipo de Soto parece indignarse con un periodista que no puede molestarse porque ya se le pagó. Casi podría pronosticar que hay un acuerdo para blindarlo. Hay determinados congresistas que o guardan silencio o no están pidiendo que vaya.